Janna Pallava Devi Vanada. Gopi Janna Pallava Devi Vanada. Yashodanandana Raja Janarachana Yashodanandana Raja Janarachana Yamuna Tira Vanaja Janna Vallava Girivarada Yashodanandana Raja Janarachana Yashodanandana Raja Janarachana Yamuna Tira Vanaja Yamuna Tira Vanaja Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Arantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Samaveta Gaura Bhaktavrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayam mudirayet. Nigamakalpataror galitam palam shukamukkatam rittadravasam yutam pivata bhagavatam rasamalayam mujuraho rasika pubibabukka. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo segundo, titulado Ajamila, liberado por los Vishnudutas. Verso número 34. ¿Tenéis para cantarlo? ¿Sí? Ah, vale. Quachaham kitava papo. Brahmakno nirapatrapa. Quachanarayani tietat. Bhagavan nama mangalam. Kvacha ham kitava papo. Brahmakno nirapatrapaha. Kvacha narayani tietat. Bhagavan nama mangalam. Quachaham kitava papo. Brahmakno nirapatrapaha. Quacha narayani tietat. Bhagavan nama mangalam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Qua, ¿dónde? Cha, también. Aham, yo. Kitava, un engañador. Papa, la personificación de todos los pecados. Brahmakna, el destructor de mi propia cultura brahmínica. Nirapatrapa, desvergonzado. Kua, ¿dónde? Cha, también. Narayana, Narayana, iti, así, etat, este, Bhagavat nama,
el santo nombre de la suprema personalidad de Dios. Mangalam, completamente auspicioso. Ayamila continuó: soy un engañador desvergonzado que ha destruido su cultura brahmínica. En verdad, soy la personificación del pecado. ¿Cuál es mi posición en comparación con el canto del santo nombre del Señor Narayana, que es completamente auspicioso? Si lo queréis repetir. Ayamila continuó: soy un engañador desvergonzado que ha destruido su cultura brahmínica. En verdad, soy la personificación del pecado. ¿Cuál es mi posición en comparación con el canto del santo nombre del Señor Narayana, que es completamente auspicioso? Significado: quienes nos ocupamos en la propagación del santo nombre de Narayana, Krishna, a través del movimiento para la conciencia de Krishna, debemos siempre recordar cuál era nuestra posición antes de venir y cuál es nuestra posición ahora. Nuestra vida era abominable. Éramos comedores de carne, borrachos y mujeriegos que llevaban a cabo todo tipo de actividades pecaminosas. Pero ahora se nos ha dado la oportunidad de cantar el mantra Hare Krishna. Por eso siempre debemos apreciar esta valiosa oportunidad. Por la gracia del Señor, estamos abriendo muchos centros y esa buena fortuna debemos aprovecharla para cantar el santo nombre del Señor y servir a la suprema personalidad de Dios directamente. Debemos tener presente la diferencia entre nuestra condición actual y la pasada, y tener siempre mucho cuidado de no caer de esta vida tan excelsa. Kvacha aham kitava papo brahmakno nirapatrapaha kvacha narayane tietat bhagavan nama mangalam. Ayamila continuó: soy un engañador desvergonzado que ha destruido su cultura brahmínica. En verdad, soy la personificación del pecado. ¿Cuál es mi posición en comparación con el canto del santo nombre del Señor Narayana, que es completamente auspicioso? Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande shri gurum dinataranam paramananda madhavam shri chaitanya mishwaram. El namamrita está aquí. ¿En namamrita? No está aquí, ¿no? Es que se me olvidó bajar el ordenador. ¿Qué?
quería ver un texto. ¿Me lo quieres bajar tú? Solamente lo desconectas y lo bajas. Si está en la habitación, encima de la mesa. Este verso es sumamente instructivo a Jamila, que de alguna manera nos representa, porque él, digamos que tuvo una vida muy materialista. Es verdad que antes tuvo también una vida devocional, una vida luego muy materialista, y después fue salvado por el canto del santo nombre de Krishna, de un modo inconsciente. Y ahora, después de que fue salvado, está expresando arrepentimiento y también está expresando agradecimiento, humildad, aprecio, muchas cualidades vaishnavas. ¿Verdad? Hay varios versos que habéis estado leyendo ya los días anteriores, en los que Ayamila se está lamentando y de todas sus actividades pecaminosas. Y en el verso de hoy nos ofrece una comparación llena de agradecimiento, humildad y aprecio devocionales por el canto del santo nombre de Krishna. Y la comparación es sumamente apropiada, porque normalmente en el mundo material y en el estado actual, el estado corporificado, somos muy arrogantes, en mayor o menor grado, pero la tónica de la vida material está marcada por la arrogancia, ¿verdad? Somos todos yo, vivimos la vida muy, muy autobiográfica, como si fuéramos el ombligo del mundo. ¿Es así o no? ¿Verdad? O sea, toda la vida está centrada en nosotros mismos, ¿no? Yo. Somos yo-yos. Como el yo-yo para arriba y para abajo, ¿verdad? Cuando éramos niños jugábamos con el yo-yo. ¿Verdad? Para arriba y para abajo. Y así vamos, como yo-yos, para arriba y para abajo, dando tumbos. Dando tumbos. Esa es la vida material. Está marcada por ese estado de conciencia autobiográfico o egocéntrico. Por supuesto que la autobiografía tiene su lugar en la conciencia de Krishna, en que somos almas individuales y Krishna nos ha hecho individuales. En ese sentido sí tiene valor, pero tiene que ser una autobiografía centrada completamente en Krishna, porque si no es la autobiografía del yo-yo. Y el yo-yo va para arriba y para abajo. En el mundo material, a veces estamos arriba con un buen karma, a veces estamos abajo pagando el mal karma. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Sí? A veces nos van bien las cosas, a veces nos van mal. Los que conozcáis las cartas del tarot, ¿conocéis el tarot? Sí. Tarot. ¿Las conocéis o no las cartas? Hay una de las cartas que es la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna, en realidad, en el mundo material, implica que a veces estás arriba,
a veces estás abajo. A veces estás en los planetas celestiales, a veces estás en los planetas infernales. Y a veces estás en medio, como ahora estamos, en el planeta Tierra o en los planetas intermedios. Esa es la condición de los que estamos en el mundo material. Y estamos sumamente enredados debido a la identificación con el cuerpo, la mente y los sentidos materiales. Y eso hace que nos ocupemos en actividades materiales. Por eso aquí a Yamila, de una forma muy sabia, está diciendo, está reconociendo su condición caída y dice, ¿quién soy yo en comparación con el totalmente auspicioso santo nombre de Krishna, que es quien le ha salvado? El santo nombre de Narayana le salvó en el momento final, cuando se encontraba en una situación sumamente difícil. Y esta comparación es sumamente apropiada, porque normalmente en la conciencia de yo-yo creemos que somos el centro de toda la creación, cuando somos realmente muy, muy insignificantes. En cualquier momento podemos morir. Esa es la condición de cualquier persona en este mundo. Podemos morir de una enfermedad física o algo repentino. Podemos morir de un accidente. Krishna nos libre, pero así es. Podemos morir de una agresión, ¿verdad? Ahora está de moda que en las grandes ciudades algún loco se dedica a matar a otros. Por motivos políticos, por motivos ideológicos, o simplemente porque ya está pasado de rosca, está mal de la cabeza y en su frustración toma un arma y mata a todas las personas que puede, o simplemente por lo que llamaríamos, y disculpad la expresión, pero es muy gráfica, lo que llamamos en lenguaje coloquial cochina envidia, envidia sucia. Simplemente esta persona está muy frustrada y se dedica a remeter contra todo el que tiene, el que se le pone por delante. Simplemente por su propia frustración, y en lugar de buscar una solución más constructiva, simplemente opta por la aproximación destructiva hacia el prójimo. Esa es la condición de la vida material, y quería leer algunos versos del Namamrita que describen las glorias del santo nombre de Krishna. Lo encontramos en el apéndice 2, que trata sobre versos importantes de la literatura védica y Vaishnava sobre el canto del santo nombre de Krishna.
Un segundito, ya estamos casi. Srila Rupa Goswami escribe, dice: Tamnirvyajam vayagunani de pavanam pavananam shraddha rajyam matiratitaram utamashloka maulim prodyannanta karana kuhare hantayannama banor abhasopik shapayati mahapataka Tuantarashim. Oh reserva de todas las buenas cualidades. Tan solo adora a Sri Krishna, el purificador de todos los purificadores, la más excelsa de las personalidades que se adoran con poesía selecta. Adórale a él con una mente fiel y una dedicación inquebrantable, sin duplicidad y de un modo excelso. Adora de esta manera al Señor, cuyo nombre es como el sol, porque tal como una ligera manifestación del sol disipa la oscuridad de la noche, de la misma manera, una ligera manifestación del santo nombre de Krishna puede alejar toda la oscuridad de la ignorancia que surge en el corazón debido a las actividades pecaminosas que ejecutamos en vidas previas. En el verso de hoy, Srila Prabhupada nos habla de actividades pecaminosas en esta vida. De hecho, aunque Srila Prabhupada nunca comió carne, pero él habla de éramos, se ponen en lugar de nosotros. Srila Prabhupada nació en una familia Vaishnava y el único incidente cuando le metieron carne en la boca fue cuando como bebé adquirió tifus, o sea, se contrajo tifus, una fiebre tifoidea, y el médico, que no era Vaishnava, le dijo a los padres que para curarlo le tienen que dar caldo de pollo. Si no le dan caldo de pollo, no se va a curar. Y los padres dijeron: nosotros somos Vaishnavas, nosotros no podemos hacer esto. El médico dijo: yo lo siento mucho, pero o le dan caldo de pollo al bebé o se muere. Entonces los padres trataron de darle el caldo porque pensaron: bueno, así lo salvamos. Le empezaron a dar el caldo de pollo y Srila Prabhupada, como bebé, empezó a escupirlo. Y no hubo manera. Empezó a llorar, a escupirlo y no lo quería. Y al final no se lo dieron y el niño se curó. Ese fue el último, el único incidente en el que Srila Prabhupada tocó de alguna manera la carne. Sin embargo, aquí en el significado, Srila Prabhupada escribe poniéndose en el lugar nuestro.
Dice, nuestra vida era abominable. Éramos comedores de carne, borrachos y mujeriegos, que llevaban a cabo todo tipo de actividades pecaminosas. Pero ahora se nos ha dado la oportunidad de cantar el mantra Hare Krishna. Se está poniendo en el lugar de sus discípulos o de sus seguidores. O también se está poniendo en el lugar de un sadhana siddhi, alguien que practica sadhana y que reconoce que en otras vidas he llevado a cabo actividades pecaminosas. Lo que no he hecho en esta vida, que para la gran mayoría de nosotros no necesitamos remontarnos a otras vidas, simplemente tenemos que pensar un poco en nuestra vida actual y echar un poco marcha atrás, rebobinar, y podemos ver la gran cantidad de actividades pecaminosas que hemos cometido. Muchas veces, recientemente leí una noticia, y disculpad que comparta estas cosas tan terribles, pero son partes del mundo material. Leí una noticia del asesino en serie más joven de la historia. Y era un niño de la India, que había empezado a matar a bebés desde que era un niño que tenía 7 u 8 años. Y cuando ya había matado a 3, parece que el primero lo ocultaron los padres, el primer caso, pero luego ya mató a familiares. Y cuando ya había matado a varios y la policía le interrogó, el niño lo contaba como si fuera algo muy normal y casi como que derivaba placer de lo que había hecho. Era un niño muy pequeño, pero lo contaba con placer como si hubiera hecho algo bien. Claro, nosotros igual no hemos matado niños con placer en esta vida, pero muchos sí hemos matado otros seres vivos, lo cual en un sentido no hay tanta diferencia, ¿verdad? ¿Te refieres a los animales? ¿Puedes matar insectos? No vamos a cantar nuestras glorias de la infancia, pero que desde pequeños, y la gente muchas veces mata insectos, mata animales como si... Y ni siquiera considera que está haciendo daño. Y de niños muchas veces lo hacemos con crueldad, lo cual indica que esta expresión de Ayamila es algo muy fácilmente aplicable a la gran mayoría de las personas, especialmente en la era de Kali, donde la crueldad, la arrogancia, el maltrato es algo cotidiano. Por lo tanto, el cultivar esta mentalidad, el seguir los pasos de Ayamila en esta oración, puede resultarnos muy beneficioso para poder acercarnos al canto del santo nombre de Krishna con una actitud agradecida. Normalmente muchas veces cantamos de una forma mecánica, una forma superficial, ¿verdad? Como es algo que hacemos todos los días, no le damos el valor que tiene. Y nos olvidamos, como dice aquí Srila Prabhupada, de esta gran fortuna que nos ha sido concedida por los sirvientes del santo nombre de Krishna, que nos han entregado el santo nombre. Lo leo de nuevo, Prabhupada dice, por eso,
porque se nos ha dado esta oportunidad de cantar el mantra Hare Krishna, siempre debemos apreciar esta valiosa oportunidad. Por la gracia del Señor, estamos abriendo muchos centros y esa buena fortuna debemos aprovecharla para cantar el santo nombre del Señor y servir a la Suprema Personalidad de Dios directamente. Debemos tener presente la diferencia entre nuestra condición actual y la pasada, y tener siempre mucho cuidado de no caer de esta vida tan excelsa. Es una enseñanza muy importante, la del verso de hoy. Comentarios o preguntas que queráis hacer. La fortuna que tenemos de cantar el santo nombre, ¿no? Y de estar relacionado con los devotos, de estar en el templo, ¿no? Quizás no nos damos cuenta hasta que el cuerpo nos traiciona, ¿no? Yo siempre he estado muy apegado a leer, al templo, a hacer servicios, ¿no? Pero ahora en este tiempo, cuando he vuelto, he tenido mucho tiempo debido a mis problemas, ¿no? De leer y de cantar. Abierta, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Bueno, ahora necesito recuperar el tiempo perdido, necesito cantar más atentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo reflexiona y te das cuenta realmente, ¿no? De la fortuna que es, ¿no? De lo agradecido que se debe de estar, ¿no? Cuando una persona, el cuerpo le traiciona, puede estar, ¿no? Ver en las gavitas, en las escrituras. En Carayapa, la sociedad con los de otros, se valora más. Mi persona, mi actitud, lo valoro ahora mucho más que todos los retos 35 años. Sí, muchas veces aprendemos por la vía dura, y bueno, lo importante es que aprendamos. Si la vía blanda no nos sirve, pues la vía dura nos viene bien. Krishna sabe cómo hacer las cosas y a cada uno pues nos pone en situaciones para que aprendamos lo que nos toca aprender. Y es bueno, como dice aquí, seguir los pasos de Ayamila y tener esa actitud de agradecimiento por lo que hemos recibido y valorarlo y no echarlo a perder. Agradecimiento y arrepentimiento. Las dos cosas, sí. Las dos cosas, sí. Sí, es una combinación de emociones. Arrepentimiento, agradecimiento, humildad, como expresa aquí. ¿Quién soy yo en comparación con el totalmente auspicioso santo nombre de Krishna? Esa es una comparación muy, muy hermosa. ¿Cómo es posible olvidar eso cuando uno está tan absorto en el canto? Al mismo tiempo, luego aquí tonterías. No chorada, es que no entiendo. ¿Por qué es lo que nos hace hacer tonterías? Aunque por un lado estamos completamente absortos en el santo nombre y estamos sintiendo que no hay más. Y luego de repente. Sí, en la Bhagavad Gita Krishna dice, cuando Arjuna le pregunta, Arjuna plantea esta pregunta en el capítulo 3 del Gita, recordarás la respuesta de Krishna. Krishna dice que es la lujuria, el deseo material, que surge del rayo guna, de la modalidad de la pasión. Es lo que impulsa a alguien a hacer algo como si se le obligara por la fuerza. Prácticamente hablando, es simplemente un hábito que tenemos desde el tiempo inmemorial. Estamos en el mundo material haciendo el tonto y de repente pues hacer el tonto otra vez, porque es lo que llevamos haciendo toda la vida
en el mundo material y aunque canto Hare Krishna, hago el tonto. Pues. Y claro, cuando hacemos eso, el canto no produce el fruto completo, solamente nos da un fruto parcial. Es como si el sol sale, como hoy, hace un día soleado, y me meto en la cueva. Pues claro, no voy a aprovechar el sol, porque me estoy metiendo en la cueva. Los hábitos anteriores que surgen. Los hábitos anteriores, hay muchos factores. A veces las ofensas que cometemos hacen que el gusto espiritual disminuya y entonces el gusto material se activa de nuevo. También el hecho que todavía tenemos un cierto grado de arrogancia, a pesar de que estamos cantando Hare Krishna, no estamos cantando con humildad total, como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu en el tercer verso de Shikshastakam, Chinnatapi Sunichena Taruriva Sahishnuna Amani Namanadena Kirtanilla Sadahari. Cantar el santo nombre del Señor con la humildad de la hierba, con la tolerancia del árbol, siempre dispuestos a ofrecer honores a los demás y sin esperar honor para nosotros mismos. Esa mentalidad la gran mayoría no la tenemos. Entonces cantamos Hare Krishna, pero todavía nos queda el yo-yo, todavía, ¿verdad? El yo-yo, canto, pero yo-yo. Canto yo-yo. Y el yo-yo a veces nos hace hacer tonterías. Porque el yo-yo, habéis jugado al yo-yo, a veces hay formas artísticas, ¿no? Yo me acuerdo de niño, a veces lo hacías así y luego lo hacías así, ¿verdad? Y campeonato del mundo y todo, ¿no? Y luego a veces se te caía el yo-yo, ¿verdad? Por muy... Quieres hacer mucho arte, pero al final se te caía. Pues lo mismo, a veces vamos por la vida en plan yo-yo y caemos. Ese es el... y hacemos tonterías. A veces también, igual va unido a lo que ha dicho, a veces también es la debilidad del corazón, pero igual va unido a lo que ha dicho. En esta pregunta la debilidad del corazón, que va unido también al karma pasado que cada uno tiene, ¿no? Y la otra contribución era, como comentario, que vemos la gran fortuna, la gran misericordia de los acharyas, ¿no? Si la Prabhupada, si la Bhaktivinoda Thakur, cuando canta, ¿no? Cuando canta en sus oraciones, ¿no? Se ponen siempre a nivel de, ¿no? A nivel de las personas que son caídas, ¿no? Como nosotros, ¿no? Un hombre como yo. Y es una cosa increíble, ¿no? Una misericordia especial de Parampara, ¿no? No sé si está conectado con la plataforma de Madhyama Adhikari, que tiene que bajar a la plataforma de Madhyama Adhikari. No sé si eso también tiene algo que ver. Sí, a ver un segundito. Me has recordado muy bueno, el comentario que has hecho es muy bueno. Me has recordado, hay una oración de Srila Bhaktivinoda Thakur, Amara Jivana, en el que Srila Bhaktivinoda Thakur nos muestra esta actitud de Ayamila de una forma. A ver, un segundo. Srila Bhaktivinoda Thakur se pone en el lugar de una persona materialista, pero no es que lo diga sin sentirlo, no es que hace un show, sino que realmente el Vaishnava puro siente de esta manera y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur recomendó cantar esta canción
para cultivar la humildad. Debido a que somos personas arrogantes, muchas veces no reconocemos las malas acciones. Es como en los temas de protección al menor. Aquí se dio un curso hace unos años. Vinieron los directores internacionales de ISKCON, Kamales Krishna Prabhu y Gandharvika Devi Dasi, y dirigieron un curso. Yo participé y comentaban que las personas que cometen abusos a menores no lo reconocen, lo niegan o le tratan de quitarle hierro. Y esa es más o menos la condición de la persona, del alma condicionada en el mundo material. En este caso es llevado al extremo, porque se comete mucho, mucho perjuicio a una persona indefensa simplemente por la propia complacencia de los sentidos, sin utilizar ni siquiera el sentido común, ¿no? Entonces, esta canción tiene ese espíritu de contrarrestar esa mentalidad de no reconocer cuál es nuestra condición caída. Y Srila Bhaktivinoda Thakur, voy a leer la traducción de la canción. A lo mejor esta la tenemos en castellano ahí, ¿no? En ese. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está la canción? En el grande pone, el grande no está. En el grande no está. El grande está ahí. ¿El grande lo tiene? Por ahí sí leemos. Aquí solamente está la canción. Amara Jivana se titula la canción. ¿Eh? Está en inglés. Ok, lo traduzco y ya está. Es que con la traducción hubiera sido más claro. Mi vida siempre está dada. Amara Jivana. Amara Jivana sada papirata nahiko punyera lesha parere utvega niyachi jekoto niyachi jivere. ¿Está ahí? Mi vida está siempre dedicada a actividades pecaminosas. En mí no existe ni el más ligero rastro de actividad. A ver, un segundito le paso. Porque así lo puedas poner por el micro. Lo que no sé si. O ponte aquí con la pinta. Sí, para que lo escuchen, si no, no lo van a escuchar. Si no, no lo van a escuchar. Mi vida está siempre dedicada a actividades pecaminosas. En mí no existe ni el más ligero rastro de actividades piadosas. Y siempre estoy inclinado a causar gran ansiedad y dificultades a otras entidades vivientes. Niya sukalagi papena girari. Dayajenas varta para sukeduki sadamitya vashi para dukkha sukakara. Para conseguir mi propio placer, no vacilo en cometer cualquier actividad pecaminosa. No soy nada misericordioso. Y velo únicamente por mi interés
personal. Cuando otros se sienten felices, yo me siento infeliz. Siempre digo mentiras, y si otros sufren, eso me hace muy feliz. Leo la traducción de los siguientes versos. En mi corazón albergo muchos deseos materiales. Siempre estoy enojado y arrogante. Me cautivan los temas que tratan de satisfacer los sentidos. Y casi he enloquecido. Mis atavíos son la malicia y el falso orgullo. El sueño y la pereza me conquistan. Siempre soy reacio a las actividades piadosas. Sin embargo, me entusiasman las actividades impías. Debido a mi falso prestigio, siempre engaño a otros. La codicia me seduce y la lujuria me domina. Estoy muy degradado, no tengo compañía alguna de devotos y siempre cometo ofensas. No existe traza alguna de actividad auspiciosa en mi vida y mi mente siempre se siente atraída por actividades maliciosas. Por lo tanto, al final de mi vida, me he vuelto casi un inválido debido a todos esos sufrimientos. Ahora, en mi vejez, sin alternativa alguna y a la fuerza, me he vuelto muy manso y humilde. Así pues, Bhaktivinoda ofrece esta triste declaración de las actividades de su vida a los pies del loto del Señor Supremo. Si queréis leer el... Ahora no nos da tiempo a leerlo, pero si queréis leer en la página 81 está el significado de Srila Prabhupada sobre esta canción. Es bueno, ¿no? Para los que nos hacemos mayores, nos pone... Era un comentario que es increíble porque cuando hablaste de las personas que cometen abusos y reconocen, no reconocen, ese significado se aplica, creo que se aplica a todas las cosas de la vida, porque para mejorar algo en la vida tienes que conocer que los fallos que tienes. Efectivamente, se aplica a toda alma condicionada. En el caso este de un maltratador o un abusador, es superlativo, es algo más fuerte, pero se aplica en todas las dimensiones de la vida, incluso a las personas, entre comillas, civilizadas o supuestamente civilizadas. Muchas veces es peor, muchas veces sí. Por eso es todo más sutil, ¿no? Más... Esto de la envidia cochina. Es como si hubiese otra envidia que no es sucia. Bueno, claro, cuando se dice... Es una expresión... No sé si en... Me imagino que en Argentina la deben utilizar porque... ¿No? En España se utiliza cuando alguien, por ejemplo, critica mucho a otro... Y a veces alguien se arte y dice, eso es cochina envidia. Está criticando mucho, pero ¿qué está criticando? Es cochina envidia de la otra persona, muchas veces. Es una expresión. Pero el justo, lo voy a buscar porque Mahajan Prabhu, no el de aquí, sino el copresidente del Templo de Barcelona, compartió recientemente... Y lo busco un segundito. Es que cuando
cuando dices la otra palabra es como queda todavía más rastrero, ¿sabes? La envidia asquerosa. Sí, es como para decir, para señalar lo que de lo que es, que es una envidia, pero es que justo compartió, Mahayan compartió un libro que ha publicado, Mahayan el de Barcelona, compartió un libro que ha publicado, un segundo que lo encuentre. ¿Que ha publicado lo mismo? No, él no. Que ha publicado un autor, un sacerdote que se dedica al diálogo interreligioso. Y en el libro habla del tema, pero es que no encuentro, quería encontrar el título exacto para no decirlo mal. Es que me parece que se titula, el libro que ha publicado es Santa Envidia. Santa Envidia. Pero lo que yo no, claro, el libro yo no lo he leído, él lo comparte, pero quiere este sacerdote quiere compartir los valores del diálogo interreligioso bien llevado, que es ver a Dios a través de la experiencia del otro. Eso sería la santa envidia, es decir, apreciando la forma de aproximarse a Dios de la persona de otra tradición y que realmente está cultivando amor por Dios de acuerdo a su capacidad y lo llama santa envidia. Es el título del libro. Luego lo buscaré y lo puedo compartir en Amigos de Nueva Rayamandala. Es que no lo encuentro ahora. A ver, comunicaciones. Sí, yo juraría que estaba aquí, pero... A veces cuando buscas algo no lo encuentras y luego... Cuando crees que no lo necesitas, aparece. Y a lo mejor es cuando más lo necesitas, pero... A ver, un último intento. Ayer. Sí, es que fuimos a la Beltraneja a buscar el depósito de 200 litros. Ya lo buscaré y os lo envío. Bien, pues, o sea, que hay santa envidia, puede ser una envidia sana, que en realidad es admiración y el aprender del otro. No, que olvidarme, me he hecho importante lo que estaba diciendo Maharaj. El punto principal era que hay gente, lo sé porque yo, lo menos yo lo veo también en mí, ¿no? Que hay gente que por envidia, por odio, esto lo otro, mata a otro. Mata a las personas, porque tiene envidia y más frustración y mata. Es lo que nos decía envidia cochina. Que es un tipo de enfermedad. En Estados Unidos muchas veces se mete, una persona se mete en un colegio o lo que sea y mata a 4 o 5. Porque la gente está agobiados y ya de la única alternativa mata a la gente, como si fueran los problemas de él fueran los de la gente. Ya, ¿no? Sí, otra forma de matar a veces es tratando de destruir la reputación de la otra persona o cosas de ese tipo. Hay varias formas de matar. Anteriormente en los imperios musulmanes era muy común que un hijo mate incluso a un padre para suceder al trono. No era nada raro. Mesalina era la mayor asesina en el Imperio Romano. Mesalina.
y estaba discriminando a toda la familia. Sí, por eso voy a, para cerrar con una buena nota, leo de nuevo el verso, no, vamos a cerrar con la mesalina. Leo de nuevo el verso de Ayamil, que es, nos está dando el camino a seguir para trascender y para cantar el santo nombre de Krishna con humildad total, como nos enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu en el tercer verso del Shikshastakam. El verso dice así: Kvacha ham kitava papo brahmakno nirapatrapaha kvacha narayane tietat bhagavan nama mangalam. Ayamila continuó: Soy un engañador desvergonzado que ha destruido su cultura brahmínica. En verdad, soy la personificación del pecado. ¿Cuál es mi posición en comparación con el canto del santo nombre del señor Narayana, que es completamente auspicioso? Sri Harinam Prabhu ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sri La Prabhupada ki jai, Samaveta Gaura Bhaktavrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Sí, cuando chiquitito nos pasaba también. Cuando eras pequeñito te das cuenta lo mismo, ¿sabes? Cuando eras pequeño te das cuenta de lo mismo. Y notaba un pájaro o alguien por el día. Ayer olía gasolina cuando llegué. Es que fuimos a la tenemos capacidad de depósito de allí, porque está en mi sitio. Pero te quiero decir que es raro que no lo haya utilizado, los 200 litros de gasolina. ¿Esto se da? ¿Esto se da? No, es que eso de todo. No estaba. Estábamos en la caldera, no admitía eso. Hay una emergencia. El otro día tuvimos también con la vaca. Sí. Me escribe Caminaban. Ahora se escribe porque hoy no podré hacer la cena. El Raya Boga. He estado toda la noche vomitando y no me puedo ni parar de la cama. Por lo general no falto nunca, pero hoy me siento realmente mal. Se podría. Para cubrir el camión. Sí, no hay problema. ¿Puede? Sí, porque hoy es una vaquería, voy a la tarde. Vale. Así que, no hay problema. Gracias. 10. 10. 10.